Buenas noches. Estoy hasta emocionado, ¿no?, por aquello de que es el principio del fin. Y aunque marcharnos nos duela mucho aquí, tenemos que cumplir nuestra palabra. Todo acaba en la vida, pero todo fin de fiesta siempre se suele anunciar con una traca o con un chupinazo o con algo muy espectacular, para que, a pesar de que nos recuerden por muchos otros motivos, cuando haya pasado el tiempo, la última de las imágenes haya sido explosiva. Eso hacen en Hollywood, al que tantas veces hemos citado aquí. Verán ustedes, nosotros nos vamos a otros menesteres y nos llevamos este género lleno, nuestras alforjas llenas de coplas. Entendemos el género de una forma muy particular, y eso a veces nos vale unas críticas. Nuestro género está libre de dogmatismos y libre de ideologías, y se transmite de generación en generación, como los guisantes aquellos de Mendel. No sé si eran guisantes, eran géneros o qué eran. Y para eso hoy hemos traído a quien mantiene en este momento mercantil, comercial, emocional, sensacionalmente, el género más vivo. Yo nunca me atrevo a decir esas cosas tan tajantes que otros sí dicen. De Menganita es la número 7, Zutanito es el número 1 y el de allí es el número 16. Esas cosas no me atrevo a decirlas. Solo sé que ella nació, quizá, con bata de cola, con un rosal en el corazón y con un clavel en la boca. ¡Rocío Jurado! De mí, cuándo, ni cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento que mueve el aire y riza la voz. Tenderme a la sombra de mi pensamiento y luego de noche ponerme a cantar. Clavel, un rojo, rojo clavel, clavel, a la orilla de mi boca, huí de ello como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando. Que está quemando, que está quemando mi piel.
las minas amenten. Negros ojos, negro cielo, primo hermano de mi corazón. Me importa tres pitos que diga la gente que voy por el arenal. Y tengo gastada la losa del puente de tanto cruzarlo con la verga. Un clavel, un rojo, rojo clavel. Pero un clavel a la orilla de mi boca, muy bello como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte, cariño mío, se ha vuelto tan encendido que está quemando mi tío. Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel. Me está quemando, me está quemando mi piel. Quiere que la va. Te está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Te está quemando. Te está quemando mi piel. ¿Y qué te digo yo ahora? Gracias, Rocío. Te lo digo yo. Me lo dices. Y bien dicho está. Rocío a veces habla cantando, canta hablando, pero sobre todo cuando mira lo dice y lo expresa todo. Este sería un capítulo de gracias inagotable. Te lo empezaríamos a agradecer todos los que estamos aquí, te lo agradecerían todos los que nos ven desde sus casas, uno a uno. Te dirían, Rocío, muchísimas gracias por haber venido a cerrar nuestra serie dedicada a la copla, nuestra antología, y sobre todo gracias por haber abierto esa antología con ese clavel que veo que sigues teniendo en la boca a pesar de que tú hagas viajes astrales por otros derroteros musicales muchas veces. Te agradezco que sigas fiel a la copla y que no la dejes nunca. Yo soy una mujer muy fiel cuando me aman, y la copla y la gente de la copla me ha demostrado que me ama. Soy fiel. Bueno, miren, esta noche son muchas las coplas que queremos escuchar, muchas. No te perdonamos, Trinidad, no te perdonamos contigo, no te perdonamos, Pastora, no te perdonamos el amor marinero, no te perdonamos, tengo miedo, no te perdonamos. Ya, ya. Todos no te lo perdonamos. O sea que ves empezando, ¿eh? y ya te iremos interrumpiendo. O sea, tú ves cantando, no te preocupes, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, tú ves cantando. O sea. Al libitum, que se dice al libitum, no se lo dicen los finos. Se dice para siempre, pues hasta siempre. Trinidad, Rocío Jurado. Museo de Sevilla, mi Badía y Juan Miguel, a copiar las maravillas de Murillo y Rafael. Y por las tardes con la rosa de los jardines que hay al entrar, pintaba Trini pura y hermosa, como si fuera la Inmaculada. Y decía esa Badía, ¿pa' qué voy a entrar aquí? Si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí.
clavija de la puerta real, carita de la salera, con la Virgen Macarena, yo te tengo que comparar, arreglo tu vida en canela. Que me tiene el vida, que no me parece tú en la primera. Ay, Trini, mi Trini, ay, mi Trini. El museo sevillano un mal día visitó un banquero americano que de Trini se prendó, y con el brillo de los diamantes la sevillana que hospedó, y entre los brazos de aquel amante cuyo beso allí la tenía, y ante el cuadro inacabado así de estirpintado, me haces un desgracia, ¿a qué quiero vivir yo? Trinia, mi Trinia, la de la puerta real, carita de Nazareno, con la Virgen Magdalena, yo te tengo que parar, arreglo tu vida en canela. Me gustaría cantar una canción de las nuevas que he hecho dentro del mundo de las coplas, de ese homenaje a ese gran poeta de Sevilla, Rafael de León, contigo. De pasión, mi canción más encendida dentro de mi corazón. Al principio fue un secreto fácilmente de callar, mas luego la hice soneto y al aire la eché a volar. Contigo de madrugada, enamorada y alerta, contigo
de amor despierta, desnuda y apasionada. Contigo, sin decir nada, callada como una muerta. Contigo, besando incierto tu boca de llamada. Contigo siempre estaría esa nueva alegría junto a tu cuerpo entregado. Contigo de noche y día, contigo al lado de la vida, contigo siempre, contigo, 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 contigo. Con ella, siempre con ella, estaríamos nosotros, ya, que os lanzáis y nos tiramos una noche que hemos de oír muchas canciones. Hoy para ilustrar verbalmente tanta canción, no sabíamos, decíamos, por dónde tiramos, nos traemos catedráticos o nos traemos eminentes epistemólogos, o hacemos que venga el pueblo llano, o qué hacemos. Y entonces hemos decidido que la prensa canallesca era lo mejor que podíamos tener con nosotros, sobre todo la prensa que forma parte de una de las peñas más tradicionales de nuestro planeta periodístico, es la Peña Primera Plana. Está con nosotros Manolo Román, el hombre que ilustra las páginas de semana, semana tras semana. Está con nosotros José María de Juana, director egregio e ilustre del suplemento semanal más leído en todos los periódicos del mundo civilizado, del orbe cristiano. Ricardito está con nosotros, Ricardo Naval. Oye, Manolo, tú eres un coplero reconocido, de los que están fichados hasta por la policía ya, de tanto que te gusta la copla, y que te ibas emocionando a medida que iba cantando. Y eso que tú eres así como sobrio. Sí, ciertamente. Es emocionante escuchar a Rocío Jurado, a quien se le adjudica una frase, luego repetida por sus admiradores, de que es la más larga.
Y esto no quiere decir, ni más ni menos, que como muchos de ustedes sabrán, que es la que domina más palos, que sabe cantar no solo la copla, sino la balada, que también canta el flamenco y que también se ha atrevido a cantar muy bien rancheras y otros géneros folclóricos. En una palabra, y creo que en 50 años de historia de la copla española no ha habido absolutamente ninguna artista española que domine tantos géneros dentro de nuestra canción. Pásale el micrófono a José Mari porque nos lo hemos gastado todo en flores y nos hemos quedado... Me fastidia muchísimo porque Manolo ya lo ha dicho todo y claro, esto lo podía repetir yo también, es la mejor, etcétera, pero lo acaba de decir Manolo y repetirlo mismo es una cosa horrorosa. No, pero tú que eres un donostiarra vinculado a esta tierra muchísimo, pues que amas esta tierra... Pues te lo digo, tengo un problema enorme y una auténtica congoja porque no puedo ver yo el programa tuyo, las coplas, y entonces no puedo ver estrellas como Rocío Jurado, como estáis viendo aquí, de Despeñaperros para abajo, como decimos por arriba, y es una pena que tengo grandísima, vamos, te envidio porque puedes ver tú este programa todos los días en primera fila y te quedas tan ancho. Hombre, yo sé que estoy en un sitio privilegiado, ya para que te voy a engañar. ¿Eh? Claro. Yo estoy en un sitio que lo veo muy de cerca y además, sobre todo cuando estamos, luego estaremos un rato en el piano y ahí me verán que estoy más de cerca todavía, pero eso es una de las ventajas de vivir en esta tierra, hay muchas ventajas de estar en Andalucía, pero uno también es poder saborear a artistas como Rocío. Lo estáis pasando bien, ¿no? Está ese gustico. Sí, pero yo venía con una pregunta preparada para ti, ¿eh? O sea, como periodista. Yo he visto cómo en una publicación muy conocida por ti y por mí, has estado publicando tus impresiones sobre tus chicas preferidas, sí. Y da la casualidad que entre tus chicas preferidas no estaba Rocío Jurado, y entonces no lo entiendo. ¿Puedes explicar la razón? Porque está Galaxias por encima, yo no puedo incluirla, no puedo incluirla en el lote, en fin, me cuesta, es ya algo más, la tengo puesta en un altar, y por eso ya casi ni la alcanzo, yo creo. Eso ya es una justificación válida. Pues ahora vais a escuchar, si ha cantado la copla, que está llamada a ser... Bueno, la misma categoría de Sin embargo te quiero, de otras coplas semejantes, ahora mismo. Ahora va a cantar la que abre ese disco y la que ha identificado el sonido de copla de los últimos años. ¡Pastora! San Pedro emocionado las abrió de par en par. ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, casi nada, andaluza y española, gitana sin duda. Me llamo Pastora Imperio, Pastora Imperio. Todo lo que guste manda. Y los tengo que amar. Por mucho que rice el rizo, verde que verde será. Y usted que vende, que quiere, que sabe hacer, pues verá. Se llevaron una mantilla y una bata armidona y moviendo los pinreles nunca perdió el compás. Dicen que si soy antigua de una España trasnochía y yo me río lo mío de eso de la antigüedad. Pongo revelar diciendo por lo bailar y porque lo quiera escuchar. ¡Venga! Como la Giralda, ¡ala! Pastora no tiene edad. Como la Torre del Oro y el Palacio de San Telmo, Pastora no tiene edad. Porque perdí los papeles en una juerga real entre Isabel y Fernando en la Granada Imperial.
mano el taco de hermanaque que lo pueda demostrar. Pastora, 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 pastora infernal, ni quiere ni tiene edad. Que pastora, 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 pastora infernal, ni quiere ni tiene Ahora, antes de descansar, que nos vamos a ir al intermedio ahora mismo, quiero ustedes que sigan conociendo a egregios y reputadísimos profesionales del medio. Mariby Fernández Palacios es una voz que ustedes escuchan todas las mañanas. Con Iñaki Gabilondo ella desgrana el querer, las cositas del querer fundamentalmente, pero también el querer y el decir del arte y de todo lo que pasa. ¿Cómo te lo estás pasando hoy, Mariby? Lo estoy pasando muy bien, pero antes que nada, Carlos, quiero felicitarte. Sí. Porque yo estoy acostumbrada a verte en vaqueros. Que lo sepan, que lleva muchos vaqueros. Pero ya estás hecho un señor elegante, pajarita, bueno, estás. Así voy todo el día por aquí, por San Lucas. Ah, pues será por aquí, porque por otros sitios, desde luego, ¿no? Que es verano ahora mismo, que está haciendo estos días tan buenos de veranito, me voy a la playa con smoking, siempre, como un señor, ¿eh? Que no se vaya a decir ni así. De mí, a comprar, a todo. O sea, lo que haces tú siempre, vamos, la compra, tus cosas. Compra, mi cosa. ¿Cómo te lo estás pasando con Rocío? Muy bien, muy bien. Muy bien, pero yo que nunca había estado en un programa de estos, de las compras de mi ser, quiero decir que estoy asombrada tanto de Rocío, bueno, Rocío no la vamos a descubrir ahora, como del público. Ajá. Déjame que piropee al público, porque sé que hay gente que están aquí, son casi, no sé, es muy tarde por la noche, están aquí desde las 12 de la mañana, hay gente no solamente de Sanlúcar, sino que han venido de Sevilla, han venido de Chipiona, o sea, que se mueven, que le siguen el programa. Y eso yo creo que un artista no es realmente grande si no tiene un público que la siga. Devuélvanselo con un aplauso, por favor, que se la hagan a Sevilla. Bueno, aquí a mi otro coté está Amalita Enríquez, conocida por su sobriedad, su eclecticismo, conocida porque no se desmelena nunca, siempre está en su sitio, es una señora maravillosa y estupenda, pero que hoy estaba salida de sí con Rocío. Yo la veía desde allí, estaba ya como si bailara breakdance aquí, dándole con la cabeza. ¿Qué te ocurre a ti con Rocío? Que Rocío es puro arte. Uh-huh. Y además yo creo que la copla son nuestras raíces, o sea que aunque yo sea gallega, yo cuando oigo una sevillana o una copla, a mí me lleva el cuerpo. Bueno, estáis aquí dos gallegos. ¿Tú ahora dónde estás? ¿En Primera Plana, en Telva, en la COPE? Yo egoísta, yo todo. Egoísta, todo, ¿no? Todo. Y otro gallego ilustre, queridísimo compañero de la televisión, queridísimo colega de la radio, de los periódicos de muchos lugares, ustedes lo conocen sobradamente, es José Mari Comesaña. José María Comesaña, además, reúne la condición de ser presidente de la Peña Primera Plana. Este año, José María, ¿qué ha ocurrido y qué ha pasado con los premios Naranja y Limón? Déjame, en primer lugar, que te pida que me llames egregio y reputadísimo también. Pues también me lo merezco, ¿no? Y canalla. Bueno, y déjame decir también que nunca una tonadillera, porque creo que además quieren que se les llame así, que nunca una tonadillera es tan grande como cuando canta la copla. Y esta noche nos lo ha demostrado Rocío Jurado, que nunca está mejor que cuando canta estas canciones españolas.
¿Qué nos ha pasado con Rocío Jurado? Que la queremos tanto que cuando no se le puede dar la naranja por algún motivo, les damos el limón. Pero el caso es que le podamos dar algo. Y esto es lo que ha pasado este año. Estaban las naranjas ya dadas y hemos dicho, ¿qué le podemos dar a Rocío para que se lleve algo? ¿El limón? El limón. Que sigue siendo tan buen premio, claro. Y sigue siendo una escultura tan maravillosa como la naranja. Y además con todo nuestro corazón. Pues como si tienen ustedes limones a mano o naranjas a mano, háganse como ahora, así como una mermeladilla, ¿cómo se llaman esas cosas que se hacían esos potingues? Compota. Una compota, se la toman en el intermedio y volvemos después, ¿eh? Pero no se me descoloquen, ¿eh? Por favor, no se me descoloquen. Una despedida tenía que ser algo muy grandioso. No se despide uno todos los días de una serie de televisión, ustedes eso lo entienden, ¿no? Más grandioso que este final, quizá no nos cabía otro. Y sobre todo grandioso por la presencia y la esencia de joyas concretas que han hecho de Rocío, pues lo que es Rocío, que tampoco vamos ahora a explicarlo. Rocío es ella y su circunstancia. Y su circunstancia son una serie de coplas, todas ellas que, unas suyas, y otras que has cantado en común con diversas artistas del género, a quien yo sé que tú admiras mucho. Porque, por ejemplo, yo te nombro a ti a Juana Reina, y de Juana Reina tienes algo que decirme. Digo que es la reina auténtica de la copla española. La majestad, el saber caminar un escenario, el sentimiento. Es como si de pronto la Macarena se pusiera a cantar. Ah. Y yo te miento a... ¿A Marifé de Triana? Marifé para mí es la cantaora de la copla. El poderío, la fuerza, el dramatismo. Es la voz con esos sonidos negros del flamenco. Increíble. Es un enriquecimiento de la copla maravilloso lo que hace Marifé. Y alguien... Gracia Montes. Gracia Montes es... Que es casi chipionera, como tú casi ya. Casi chipionera. Es una mujer que adoro. Y además su voz, siempre he dicho que es como un cristal caro. Es el sonido de las campanas más finas. Es el sonido del cristal de Bohemia. Y es cuando se rompe el sentir, el jipío del pueblo flamenco español. Y para cerrar esa rueda, podríamos cerrarlo con muchos nombres, pero te la cierro con Lola. Lola Flores es el arte que anda. Lola Flores, haga lo que haga, es arte puro. Es eso que no se puede explicar. Lo más grande del mundo, el duende, Andalucía en sí. Lola Flores es el arte. Me ha gustado mucho eso del arte que anda, ¿eh? Porque ella es el arte que anda, tú eres el arte que ahora mismo anda y canta. Y sobre... Mira, yo tengo un pañuelo de seda colocado estratégicamente aquí mismo. Imagínate que yo soy un marinero. ¿Cómo un marinero? Tú imagínate que yo soy un marinero. ¿Tú eres un marinero? Imagínatelo. No lo soy, pero imagínatelo, ¿eh? Que surco los mares de la palabra con el bajel pero de... Pero no eres marinero. No. Pero alguna vez me he echado a la mar, ¿eh? No, es que a mí me gusta mucho eso de cantarle a los marineros. Y pues imagínate que lo soy, que te doy un pañuelo de seda y que este caray es el pañuelo que te dio un marinero. Ya, ya. ¿Sabes? Sí. No te tengo que decir nada más. Simplemente te pido que me cantes esa hermosísima canción. Amor marinero. Besos de ron y de menta.
pa' que no vuelva la paz. Mis brazos son las amarras de tu querer, marinero. Yo soy la bahía, tú eres el velero. No me dejes, niño, que sin tu querer me muero. Cinco o seis marineros, tanto tenderle los velos como una red de pesca que se ha tragado el anzuelo, caray, y me tiene secuestrado. Mis brazos son las amarras de tu querer, marinero. Yo soy la bahía, tú eres el velero. No me dejes, niño, que sin tu querer me muero. Yo soy la bahía, tú eres el velero. No me dejes, niño, que sin tu querer me muero. Yo soy la bahía, tú eres el velero. No me dejes, niño, que sin tu querer me muero. Nunca un pañuelo de seda había sido tan protagonista de nada en mi vida. ¿Eh? Ven, que tengo que hablar contigo a solas. ¿A solas? Sí, y además tengo que presentarte a un amigo tuyo y a un amigo de todos ustedes. No. Don Luis Posadas, el gran maestro. Sabes mucho. Porque, maestro, usted empezó acompañando a Rocío, ¿cuándo? ¿Usted se acuerda? En el año 62. 60 y, vamos a dejarlo en 60 y.
¿Cómo era cuando empezaba? ¿Era igual de buena que ahora? No, hay que decir. Recién llegada a Madrid. De verdad, recién llegada. Y de verdad, siendo una niña. La primera persona que a mí me acompañó a cantar con un piano fue el grande de todas las grandes, el maestro Luis Posadas. Lo que pasa, yo no sé si el maestro te acompañó cuando tú cantabas aquella canción, que me parece que fue la primera canción, tu primera canción. Yo tengo aquí un listado de canciones imprescindibles. Pero Rosa y Aire, ¿usted se acuerda de Rosa y Aire, maestro? Ah, sí. Igual tú no te acuerdas, a ver. Sí, me acuerdo. Me acuerdo de todo. Aire y rosa, rosa y aire, ay, qué bonito es mi talle. Rosa y aire, aire y rosa, yo soy la flor más hermosa. Yo soy luz de la mañana, tú eres la piedra del río. Yo soy luz de la mañana, tú eres pozo resequío. Yo no sé cómo te llamas, a mí me llaman Rocío. Hay muchos espectáculos importantes en la vida de Rocío, pero tu primer espectáculo importante, ¿cuál es? Hombre, aquel cuando cantabas Te quiero y quiero. El importante... Bueno, importante han sido todas. Pero que calara... Bueno, importante porque para mí lo eran. En algunos perdí hasta la camisa. En otros no se pudo seguir porque a lo mejor era contratada por una empresa que no tenía luego para seguir apoquinando, tú sabes. Pero el importante en todo, en éxito, en críticas, era ahí donde cantaba eso de... Oh, qué bonito. Quererte es renunciar a tantas cosas a cambio de tener tu vida entera. Quererte es un puñal de primavera clavado sobre el lecho de mi rosa. Quererte es el perderme si te pierdes, dejar de ser quien soy por ser contigo, volver mi corazón de pan de trigo, gozando del dolor si tú lo muerdes. Te quiero y quiero, y quiero de tal modo que esta sin razón que me atormenta, atada estoy a ti codo con codo. ¿Qué más puedes pedir? El mundo inventé y logré de darte todo, 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 todo y todo. Con un beso de amor pagas tu cuenta. Llega un momento, porque llega un momento en el que tú incluso haces hasta tu incursión en el cine. Y en el cine te pones a cantar, porque yo sé que tú has cantado hasta Lola la Piconera, ¿no? Sí. ¿Seguro? ¿Te acuerdas? Desde
puerta tierra al barrio La Viña. Señores, qué guerra. Ay, la Lolita, qué forma esta niña. Qué forma esta niña. ¿Dónde vas tan bonita, Lola Lolita, la piconera? Que a la vez que va andando va derramando la primavera a cantar en un tablao la espina de un querer. Que en la boca la ha dejado la amargura de la gira con que viva Andalucía y la pena que se muera, lo que vale es la alegría y esta copla tan sentida que canta Lola. Lola Lolita, la piconera. Todos tenemos en nuestra vida gente que canta. Todos hemos cantado alguna vez y, sobre todo, todos hemos escuchado cantar a nuestra gente. Como decíamos el otro día, desde un pintor que viene a casa a pintar hasta nuestra propia madre, nuestra abuela o nuestro vecino. Siempre hay alguien en nuestra vida que canta. Yo sé que tu madre cantaba maravillosamente bien. Y hay canciones que me imagino que tu madre serían canciones de tu madre, de las que tú aprendiste de ella, ¿no? Pues sí. Ella cantaba muchas cosas, todas las canciones. El maestro sabe cómo cantaba mi madre. No he oído una voz como la de mi madre. Yo al lado de ella no canto nada. Ella cantaba eso de... La lirio, la lirio tiene, tiene una pena la lirio. Y se la ha puesto la sien, moradita de martirio. Se dice que es por un hombre, se dice que sí es por dos, pero en la verdad del cuento, ay, Jesús de los tormentos, la saben la lirio y Dios, a la mar en mar y a la bien sirio, y paduquita mare de mi hermano. Paduquitas negras, las que tienen la lirio. Eso, bueno. Eso lo cantaba precioso. Lo que pasa que a ella, a mí me gustaba oírselo, tú sabes, completo, cuando decía aquello de... En calle tiene la bicocia, un café de marinero, y en el café hay una niña con los delirios morenos, con los delirios morenos. Lo cantaba divino. Y cuando llega abril, hay un verso maravilloso de Rafael en una obra además reciente. Porque Rocío, y eso tenemos que agradecérselo, aunque haga de vez en cuando viajes astrales, como decíamos, por otros derroteros, normalmente siempre tiene citas discográficas con la copla, y la última cita que tiene con la copla, canciones inéditas de Rafael de León y de Juan Solano. Hay algo tremendo en ese disco, que es esa soledad que siente la mujer del torero en... cuando llega abril. Así está la mujer que ama a un torero, herida sin herir por la cornada. Las tardes, cuando el sol y los claveles
palpitan en la cal como un latido. Te han clavado hernia de 100 carteles. El guapo que hoy torea es tu marido. No pienses en la pena que te abraza, la sien el paladar y la cintura, ahogándote minuto por minuto, ahogándote minuto por minuto, y tú ves el anillo de la plaza. Así te escondas en la cueva oscura y abril que siempre amara te sabe a luto. Y abril que siempre amó. Ustedes saben que Rocío era la niña de los premios. Rocío, me imagino que, y eso es algo común en muchos artistas, en sus inicios va de lugar en lugar, haciéndose conocer y cosechando premio tras premio. Tú entonces cantabas canciones como, porque eras la niña de los premios, ¿no? Ahí no me equivoco. Sí, me lo decían porque... Me presentaba uno, lo ganaba, me presentaba otro. ¿Y ganaste alguno con Mañana Sale? En vez de la niña de los peines y eso... La niña de los premios. ¿Tú ganaste alguno? No, pero fue una cosita muy corta, ¿eh? A mí me dijeron eso durante ese tiempo, que además fue muy cortito, porque como me hacía falta ganar dinero para vivir, como a todo el mundo, entonces me tuve que poner ya... a trabajar por derecho. Pero me acuerdo del primer concurso en el que tomé parte, que canté eso de... ¿A quién le vendo la suerte? Mañana sale y está preciado. Mis ojos tienen que verte por tres puñales atravesados. La fortuna pa' mañana, ¿quién me compra un quinte mil? Que repiquen las campanas y me entierren junto a ti. Cuatro series, qué bonita. Voy tirando los caudales, son de doña Manolita. Lagrimón ahora mismo, más de uno, emocionado. Pero si ahora hay alguno que estuvo en el Teatro San Fernando, mítico teatro, San Fernando de Sevilla, aquel día, ¿qué Rocío cantó aquello? Le cantó a Sevilla, tú empezaste a cantarle a Sevilla por ahí, ¿no? ¿O no? Con aquella copla, tú sabes a cuál me estoy refiriendo. Yo siempre le he cantado a Sevilla, aunque sea solamente con el corazón. Pero ahí, de palabra, le decía que yo... ¿Cómo era? Sevilla, decir Sevilla parece cosa sencilla y tiene mucho que decir. El que se fue de Sevilla perdió su silla y perdió
Parque María Luisa, Plaza San Andrés. Compare cochero, no tengo usted prisa, que se toma un coche pa llegar después. Rocío tenía en su... No, no te vamos a dar malabares, que te exprimiríamos aquí todas las 800.000 coplas que tienes cantadas. Tú tuviste coraje para salir por los escenarios y con eso te dejamos marchar al escenario otra vez, cantando aquella copla fuerte, dura, con coraje, que se llamaba Soy de España. Este es el orgullo más grande que yo siento. Yo soy muy andaluza, tan andaluza que tengo la blanca y verde relía en el cuerpo, aunque no se vea. Pero también me gusta decir: tengo el cuerpo empapado de mi patria, soy de tierra caliente. Tengo raza defendiendo a mi gente. Soy montaña, siempre miro de frente. Soy de España, mi perfume es la arena. Ay, de mis playas y mis penas son cuerdas de guitarra que revientan de fuerza cuando cantan a esta tierra bendita de mi alma. Soy de España, soy de España, soy de España, soy de España. Hay más. No os agotéis, que nos queda noche todavía. Gracias, maestro Posada. Muchísimas gracias, porque lleva usted en las manos mucha tradición con la copla. Si hay una copla que esta noche, bajo ningún concepto, Rocío podía olvidar, bajo ningún concepto, es una copla que habla de pasiones como casi casi ninguna otra. Y es una copla que yo lo sé porque la conozco, la sigue emocionando día a día aunque la ensaye y aunque simplemente la esté cantando en su casa. Algún día nos explicará por qué. Callejuela sin salida, por favor. Escucharte decir, serrana.
de pena. Pero para ser buena no tuve valor. Mi pena, mi alegría, mi mentira y mi verdad. Me perdí en la revuelta de una sorpresa. No estoy viva ni estoy muerta. Y en mi calle sin salida, yo no puedo caminar ni de noche ni de día, ni pa'lante ni pa'trás. Estaba escrito dentro del ancho aquel, vestido de negro luto, se nos vino a aparecer Serrano. Los hombres cabales, ya somos dos adelantes, y no hubo ni un llanto, ni un grito, ni un llanto, porque aquel anillo tenía razón, y yo que me muero de quererte tanto, te dije, anda y cumple con tu obligación. Callejuela sin salir, donde yo vivo con mi pena, mi alegría, mi mentira y mi verdad. Tú que eres clavo a mi puerta, no puedo entrar ni salir. No estoy viva ni estoy muerta, ni contigo. Y en mi calle sin salida, yo no puedo caminar ni de noche ni de día. Gracias.
final de esta categoría no puede permitirse ser un final light, no, ni mucho menos. Además, dicen los entendidos de la cosa del ser humano, que cuando llegamos a los finales, normalmente siempre acabamos recordando los orígenes. Y en un origen, Rocío estaba sentada. El origen de Rocío está en la Rocío que está sentada, acompañada de alguien esta noche muy especial y cantando por derecho. A mí me gustaría esta noche, especialmente, hacer un flamenco, pero un flamenco de recuerdo. Lo primero que yo empecé a cantar fueron cantes de Huerva, cantes de Cádiz, los cantes de Triana, los tangos de Pastora. Y la primera persona que me acompañó a la guitarra fue un patriarca de la guitarra andaluza, un patriarca y tronco de una familia de grandes artistas, de Sanlúcar de Barrameda, padre de grandes artistas que ya ustedes saben, entre ellos Manolo Sanlúcar. Y su padre, mi primera guitarra, mi primer acompañante, Isidro de Sanlúcar. Gracias. Gracias. Los tangos, ¿vamos a cantar los tangos, Isidro? ¿Vamos a acordarnos? Vamos ya. Con la letra y todo así de Pastora, ¿vale? Contrato contigo.
Para Isidro. Isidro, gracias. Hacemos un par de fandanguitos de aquello que hacíamos. Bueno. Los recuerdos me llegan. Tan bonito. Grabamos este. Este lo grabamos para un programa de Cádiz. Dedicado a la Virgen de Regla, la patrona de mi pueblo. Gracias, Isidro. Gracias a ti. A ver cómo nos despedimos nosotros, ¿vale? Mi mantón que no se quiere ir de ti, hijo. Sonriendo me ha dicho mi nombre, me ha salido la mano por encima, me ha miradito sin pena y con gracia, y quedadito he llegado de luz viva. No ha buscado ni a sabio ni a rico, tu gitana será mi mentira. Ven, sígueme, 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 ven, sígueme, 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 ven, sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Yeah.
traigo alegría. Ven, sígueme, sígueme, sígueme. Ven, sígueme, sígueme, sígueme. Ven, sígueme, sígueme, sígueme. Rocío la Grande, Rocío la Más, Rocío. Posiblemente, yo no digo que esas, pero muchas de las coplas flamencas que ha cantado en su vida Rocío han sido escritas por este hombre que tengo yo aquí en mi vida, Antonio Murciano, que es... Porque, Antonio, ¿verdad? A los autores de la copla... de la copla de la tonadilla se les conoce más que a los autores de la copla flamenca. ¿Eso por qué ocurre? Sí, porque la copla flamenca casi siempre corre la suerte que quería Manuel Machado, ¿no? Que quede anónima entre el pueblo. Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Claro. Y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe su autor. El poeta que hace copla flamenca no tiene ningún interés en pasar a posteridad con su verdadero nombre. Quiere regalársela al pueblo. Bueno, tú eres poeta, eres académico, eres, es decir, tienes sobre todo el reconocimiento del pueblo que luego canta tus coplas y las muchas coplas que tú le has compuesto a Rocío, las coplas que le has escrito a Rocío para que cante. ¿Tú te acuerdas de muchas de ellas? Muchas, muchas. Eso es muy bueno. De las cosas más bonitas que hicimos juntos fue el álbum Por Derecho, que son dos LPs, que son 24 temas. Y hizo un primer avance de una gran antología flamenca que ella quiere hacer y que quiere completar. Y ahí había unas alegrías, como decía aquello del puente, de tu gente y la mía. Ah. Dice, pasando el puente están las puertas de tierra y en hablando con tu gente ya está formadita la guerra. Bueno, pero de cualquier forma, coplas de Antonio Murciano, cantado, me parece que Caracola ha cantado coplas tuyas. Caracola ha cantado mía, y Los Mairena, y Fosforito, y Lebrijano. Y... Tú no te quedas con nadie, ¿no? No. Bueno. Bueno, todos, sí, pero no me lo vas a decir. Sí, pero no me lo vas a decir. Bueno, yo soy rociero, no puedo negarlo. ¿Quién que es no es rociero? Una soleá, a mí me fascina la soleá. Creo que la soleá, corrígeme si me equivoco, en lo que es lo más difícil a la hora de realizar, porque has de dar en el clavo exactamente con las tres palabras justas. ¿Tú tienes una soleá para la copla? Para la copla. Hay una soleá mía que dice, la copla son cuatro versos y a veces sobra con tres, pero en ellos cabe el mundo al derecho y al revés. Y sí que tienes, sí que puedes definir a Rocío, pero defínemela con una décima, con dos, o con tres, o con cuatro décimas, con lo que quieras. ¿En verso? En verso. Bueno, yo le hice a Rocío un poema que está hecho en décimas, ¿sí? Que se llama Un piropo flamenco para Rocío. ¿Sí? Decía, el cante está en sus raíces porque nació cantaora. Yo se lo escuché a Pastora y a Caracol. ¿Qué me dices? Lo que oyes, cicatrices tiene en la voz y un quejío que produce escalofrío. Conoce y dice los cantes, los de ahora y los de antes. Escucha quién es Rocío. Rocío es como una niña de ojos de uva y tez de galana. Entre Tartesia y Romana pisa a compás de cantiña. Novia del mar y la viña, morena disuelta en luna, porado y suerte y fortuna. Ya hace más de tres milenios que ángeles, duendes y genios le están meciendo la cuna. Cuando canta por derecho, con la voz rota de llanto, se le vuelve cante el canto y el arte va y toca techo. Porque lo dicho está hecho y porque ahora es la hora, lo que dijeran Pastora y Caracol lo hago mío.
cuando acabe el buen rocío quedará la cantaora. Copla en flor de Andalucía, perla de la mar atlántica, gaditanita romántica acodada en su bahía, farera mayor, vigía de un alta mar de solera. Mira cómo España entera, en su voz de filigranas, echa al vuelo sus campanas y se vuelve chipionera. Olé. A ti te gustará, me imagino, como hombre que saborea los buenos poemas, ¿te gustarán los poemas de Manolo Benítez Carrasco? Sí. Claro. Bueno, pues hay un poema de Manolo Benítez Carrasco que canta la de Chipiona con música de un entrañable amigo, Juan Solano, que se llama Cinco toritos negros. Contra mis cinco sentías, tus cinco toritos negros, torito negro tu sol, torito negro tu pelo, torito negro tu boca, torito negro tu beso. Y el más negro de los cinco, tu cuerpo torito negro. Que no quiero verte, déjame, déjame que no te quiero. Barrera puse a mis ojos, tus ojos me la rompieron. Barrera puse a mi boca, tu boca la hizo leño. Y puse barrera azul, de estar esta mora mi cuerpo. Ahora viene el momento más difícil de todos. Bueno, después de este momento habrá un momento mucho más difícil que este todavía.
Ahora viene cuando le tenemos que pedir a Rocío que cante la canción. Hemos hecho una votación entre los miembros del equipo y hemos decidido que nuestra canción preferida de la de Chipiona era la que le pedíamos para que cerrara nuestro espectáculo, nuestra serie, nuestra historia, nuestro lloro, nuestra emoción y nuestra marcha. Cántanos Tengo Miedo, Rocío, por favor. ¿Quieres? Vale.
Bueno. Gracias. No Gracias. Es... La verdad es que no es momento de derivar la emoción de estos instantes hacia un capítulo de agradecimiento. No es lógico, no, además no es normal. Solo decir que nos vamos, que nos da un poquito de pena, que nos vamos ligeros de equipaje, que, como ya les dijimos el primer día, no quisimos salvar la copla, porque la copla no tiene cura, Dios gracias. Se salva a sí misma. Se salva sola. No queremos escribir páginas en la historia y, desde luego, no tenemos deseos de ser inmortales. Ningunos. Gracias, porque dicen que yo soy un hombre muy frío y cuando trabajo soy muy cerebral y me emociono con las cuentas justas, pero hoy tengo ganas hasta de ponerme a llorar, lo cual hay que agradecértelo a ti porque lo has conseguido tú. Gracias, Rocío. Gracias, Carlos. Yo quiero dar las gracias a todo tu equipo, a todos, desde el señor que está abriendo la puerta hasta el director, hasta esos maravillosos músicos para los que pido un aplauso así grande como los de esta noche. Sí. No hay que olvidar que ellos son los artífices de verdad de la copla. Nosotros ponemos a lo mejor la perlita, el diamante o la joyita esa, la cuenta, pero ellos hacen todo el aderezo. Sin ellos no sería posible que cantáramos nadie. Para los músicos... Tienes un equipo maravilloso, seguidores magníficos de nuestra tierra que llevan la copla en el alma, en la raíz, y la respetan, la ayudan, porque la copla, como todos nosotros, como cualquier ser humano, porque yo considero a la copla el sentir de los seres humanos, siempre está necesitando quien la haga reír, quien la haga llorar, quien la haga seguir adelante, quien la haga cantar. Gracias a ustedes. Bueno. Y gracias a todos los señores invitados que han estado hoy preciosos y cariñosísimos para con la copla, para conmigo y sobre todo... Mira lo que tengo otra vez de sudores. Toma, yo te espera. Y sobre todo... Es alegría para otra mí. Vez me sí. lo vas a hacer, hijo. Esto lo voy a coger yo gustito. Me lo voy a tener que hacer todos los días. Carlos, y sobre todo, gracias a este señor de la escena de la copla, a este señor que lleva a través de su emisión de radio el amor de toda España para todos los que lo escuchan, para todos los que lo siguen, y también aquí, arriba de un escenario, por derecho, poniendo la cara por delante y ese pedazo de facha, pone a la copla en el más alto hito. Él es Carlos Herrera, nuestro amigo. Este es para ti y para todos los que hacéis la copla, tus compañeras y tus compañeros que han llenado noches inolvidables. Este es para ustedes
que nos han seguido noche a noche. Y este me van a dejar que sea para Sanlúcar de Barrameda. ¡Ale!